Ya esta hora de la mañana presentamos a don Demetrio Soruco, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Demetrio Soruco. Muy buenos días, un cordial saludo desde el Oriente Boliviano. Muy bien, ¿cómo amaneció? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, con un día soleado después de unos varios días de frío. Así que todos volviendo a las actividades normales y sin las chompas acostumbradas de la última semana. Eso, ¿no? Don Demetrio, un tema que hoy nos convoca, el tema del contrabando. Y queremos ver cuál es el análisis que usted puede hacer respecto a cuánto daño le está perjudicando, o sea, cuánto daño le está haciendo el contrabando hoy al país. Bueno, hemos sido sorprendidos gratamente hace unos pocos días cuando la Aduana Nacional sacó un reporte en donde habían realizado una cantidad importante de decomisos en 6 departamentos del país, aproximadamente 3.100 decomisos. Eso significa aproximadamente 10 decomisos por día si lo lleváramos al año, por un monto aproximado de 243 millones de bolivianos. Indican también que es un 65% más de lo que se decomisó la gestión pasada, 2020. Sin embargo, es importante puntualizar que el 2020, ni para estadísticas económicas, ni para estadísticas de comercio exterior, ni para este tipo de estadísticas, es un año de referencia, porque es un año atípico. Entonces, tendríamos que realizar esta comparación con gestiones como el 2019, por ejemplo. En la gestión 2019, el total de decomisos de la Aduana Nacional fue de 600 millones de bolivianos aproximadamente. Entonces, si hemos cerrado con 243 millones hasta mediados de año, estamos en un nivel similar de efectividad de lo que tuvimos en la gestión 2019. Ahora, el daño del contrabando, por supuesto, es muy grande. No existe una cifra formal sobre cuánto es el monto que ocupa este tema, este ilícito. Algunas instituciones como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia hablan de sobre 2.000 millones de dólares. Hay unos estudios recientes, que esos son un poquito más actuales, que hablan de que la afectación al área, a los sectores de la alimentación y las bebidas alcohólicas, es de 400 millones de dólares. Entonces aquí lo que es importante puntualizar es que el primer dañado con el contrabando es el Estado. Si ustedes se ponen a pensar, con esta omisión de impuestos que se realiza, pues entre el 15 y el 20% de los volúmenes que se contrabandean son daños directos al Estado por la omisión de pago de impuestos. Es decir, de cada 100 dólares, pues estamos hablando de dólares, entre 15 y 20 dólares es una afectación directa a las arcas del Estado, por lo tanto, un daño directo también a la ciudadanía, porque son menos fondos para salud, menos fondos para educación y para la organización del Estado. El segundo gran golpeado es la industria nacional, pues al verse enfrentado con productos alternativos más baratos en el mercado, pues sus productos a ser más caros no son preferidos por los consumidores, que se van obviamente al más barato, lo que ocasiona que estas empresas o se achiquen en cuanto a su producción o incluso lleguen a cerrar. La tercera gran afectación es el empleo, por supuesto, ¿no? Porque al cerrar estas empresas o al disminuir sus actividades, pues se incrementa el desempleo nacional, que ya está en niveles alarmantes. Hay aproximadamente 300.000 familias que en este momento no cuentan con empleo, y esto se ha visto agravado por los niveles de contrabando, por un lado, y también obviamente otros factores como la pandemia, ¿no? Pero el contrabando golpea directamente al empleo nacional. Una de las estadísticas que se manejan es que cada 10.000 dólares de contrabando es un empleo menos en el país. Otro daño importante también y que afecta a todos los niveles del Estado es la corrupción que se genera, tanto en los niveles del Estado central como departamental, como municipal en este caso, en las instituciones fiscalizadoras como AGEMED, como SENASAC y otros, se genera una corrupción importante porque obviamente que los movimientos monetarios son muy altos. Por supuesto, el hecho de introducir algunos productos al mercado nacional sin los controles debidos, como por ejemplo los medicamentos, puede a la larga ocasionarnos daños a la salud, ya que son remedios que no están fiscalizados debidamente y nadie responde por su buena o mala utilización. Y otro daño importante, que no es menor, es que también este contrabando, aunque sea un movimiento de dinero informal, lo que hace es sacar divisas al exterior, dólares al exterior, y eso hace que
pues las reservas internacionales netas, como la nota que ustedes acaban de tocar, baje también un poquito y ya, como se encuentra en niveles un poco delicados, pues agrava la situación desde ese punto de vista. Esos son los principales daños que puedo detectar que ocasiona el contrabando. ¿Había alguna cuestionante en algún diario nacional en el que decía que hay cierto el 65% y que no había ningún detenido? O por lo menos no se dio a conocer, se hablaron de cifras, de porcentajes, pero no se hablaron de detenidos. Entiendo que hay algunos detenidos. Tenemos que entender también de que combatir el contrabando es una tarea importante y es una tarea que requiere de muchos recursos, no solo de la Aduana Nacional, sino también de las entidades del Estado que deben apoyarla, como la policía, el ejército, la GEMER, SENASAC, etcétera. El hecho ya de que se hayan producido decomisos, pues estos decomisos pertenecen a algunas personas, sin duda hay que esperar un poquito cómo marchan los acontecimientos, porque yo creo que habrán algunos detenidos. Y también aquí es importante mencionarles una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un delito aduanero contra una contravención aduanera? Cuando se contrabandean montos menores y fíjese, la cifra es alarmantemente elevada, por eso creo que una de las acciones que hay que tomar es bajar esta cifra. Si usted contrabandea montos que están valuados en una cifra menor a $650,000 aproximadamente, ese no es un delito aduanero. El delito se configura, y que tiene la pena de cárcel, por sobre $650,000. Entonces, fíjese que más bien es un incentivo tener este monto tan elevado para configurar un delito. Debería bajarse para así desincentivar a estas grandes mafias que existen alrededor del contrabando y que son medianamente conocidas porque son mafias que operan hace bastante tiempo en el país. Debiéramos realizar acciones para desincentivar este ingreso o considerando un delito aduanero con una cifra mucho menor. Por ejemplo, ¿qué tipo de desincentivos frenarían de alguna forma el contrabando? A ver, vamos a verlo desde distintos puntos de vista. Lo primero que podríamos plantear es que para que no exista contrabando debemos facilitar los trámites de importación legal de estos productos. Cuando hablo de facilitar, hablo desde el punto de vista de trámites en la Aduana Nacional, como también facilitar o flexibilizar algunos temas impositivos. Hemos sabido hace algunas semanas de que se han incrementado los impuestos de algunos productos para proteger la industria nacional, se han incrementado los impuestos, sobre todo de productos agrícolas, haciendo que la importación legal de los mismos sea cada vez más cara. Yo creo que aquí estamos un poquito en contraflecha, porque si la importación legal se hace más cara, estamos incentivando pues, el contrabando. Creo que una medida acertada pudiera ser revisar cuáles de estos productos, en vez de encarecerlos para su internación formal y legal al país, debiéramos abaratarlo, es decir, flexibilizar un poquito las cifras tributarias. Otra cosa que podríamos hacer es para revertir la situación del contrabando es, por supuesto, reforzar las tareas de represión de la Aduana Nacional. La aduana hace sus mejores esfuerzos por realizar estos decomisos, por realizar estos controles, pero tenemos que pensar también de que la aduana actúa sobre los puntos primarios de entrada de mercadería al país, es decir, por las fronteras formales. Pero resulta que estamos en un país con muchos kilómetros de frontera muy permeables y necesitamos la presencia del Estado en esos puntos por donde está ingresando esta mercadería de manera ilegal. Tenemos que trabajar también sobre concientizar a las municipalidades de los pueblos cercanos a la frontera que tienen una economía de supervivencia con base en el contrabando. Tenemos que reforzarla, generarles más empleo, generarles mejores condiciones de vida para que vayan dejando este ilícito que nos afecta tan grandemente a la economía boliviana y a todos los bolivianos. Y después, por último, y no menos importante, yo creo que el trabajo más importante en realidad sería concientizar a nosotros, los ciudadanos a pie, del daño que ocasiona el contrabando en nuestro país, que lleva directamente a cierre de empresas, lleva directamente a mayor desempleo, genera un movimiento de dineros ilegales que normalmente provienen de fuentes como el narcotráfico. Entonces entramos a un círculo vicioso del que es muy, muy difícil salir. Importante mencionarles que el contrabando ha existido históricamente en todos los países del mundo, inclusive en Bolivia.
pero dada la coyuntura que hemos vivido, hemos tenido un descontrol en los últimos meses en esta cifra que está siendo combatido por la Aduana Nacional, pero tenemos que ayudar en esta gestión. ¿Hay, recuerda de repente algunas cifras de cuáles son los productos que mayor cantidad de contrabando y afectación a la industria está provocando? Claro, se han escuchado varias quejas y reclamos del sector alimenticio, principalmente de alimentos y bebidas alcohólicas. El daño se estima en alrededor de $400 millones. Ese es el daño que fue presentado en un foro realizado hace poco tiempo en Caínco. Estos $400 millones significan un daño al Estado de sobre $100 millones aproximadamente y muchos empleos que se van a perder o se han perdido producto de este efecto. No, como alguien decía, el contrabando no pasa factura, pero sí podemos detectar que en este rubro alimenticio y de bebidas, las ventas han caído entre el 30 y el 40% aproximadamente. Pero eso también se debe a que la gente está buscando cómo aliviar también el impacto de la crisis en su bolsillo, ¿no es cierto? Porque al buscar productos más baratos, están también de alguna forma ayudándose a sí mismos. Pero como usted bien lo menciona, ¿no? Es un, si bien la gente se beneficia de manera temporal o momentánea, sí, le estamos haciendo un daño al país y a la economía, ¿no es cierto? Justamente nosotros al preferir un producto contrabandeado y comprarlo por ahorrarnos dinero, que es por supuesto absolutamente válido, lo que estamos haciendo es agravar la situación de nuestro vecino que trabaja en una industria lechera o en una industria de productos alimenticios, puesto que esas industrias o van a disminuir sus actividades porque ya la demanda no alcanza para cubrir su oferta o van a cerrar. Entonces, le estamos haciendo en el mediano plazo mucho daño a nuestro vecino, a nuestro entorno, a nuestra ciudadanía, a nuestro país en general. Y también tenemos las fronteras un poco desprotegidas, ¿no? Porque las fronteras no carecen de un control o de un mayor control. Y ahí es donde debería estar, por ejemplo, el ejército, ¿no? Tratando de frenar esas rutas ilegales por donde entran no solamente algunos bolsos, son ingentes cantidades de... ¿Cuántos son los puntos que se necesitan controlar o que no están siendo controlados por el Estado o por las autoridades? Bueno, los puntos fronterizos de entrada formal de la mercadería, pues son los conocidos, ¿no? Está Yacuiba, está Puerto Suárez, está Cobija, está Desaguadero, etc. Existen en estos puntos mercadería que no pasa por la aduana, que son los famosos bagalleros, que es un contrabando hormiga, como alguien mencionó en su oportunidad, que mueve cantidades importantes de dinero porque es continuo y constante en el tiempo. Pero existen otros grandes puntos, otros grandes ingresos de contrabando al país por caminos no controlados, en donde sí se requiere la presencia del Estado, de los militares y de la policía, en donde... por supuesto, son mafias organizadas que se enfrentan a las fuerzas de represión del contrabando. Inclusive hemos visto muertos, hemos visto vehículos quemados de aduana o de los militares. Y esto hay que combatirlo tan fuertemente como se combate actividades, otros ilícitos como el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, esto es con organización, es con recursos. Hay un viceministerio que está dedicado a reprimir el contrabando y a combatirlo. Pues hay que darle los apoyos y los recursos necesarios para que esto se incremente y podamos tener una salida de la crisis a través de consumir lo nuestro y no incentivar la mano de obra del extranjero. ¿Hay alguna, tomando en cuenta que el problema del contrabando continúa, bueno, sigue siendo álgido, ¿ustedes van a proponer o el sector privado va a proponer alguna cumbre para poder analizar este tema con el gobierno o ya se han hecho todas las gestiones que debían hacerse? Siempre se puede hacer más. Hemos realizado la semana pasada un foro en donde se invitó a algunos personeros del Banco Mundial tratando de proponer, realizar algunas propuestas al gobierno. Propuestas se han venido haciendo siempre, ¿no? Pero formalizarla para evitar el efecto que tiene sobre la economía nacional este ilícito. Estos van por básicamente las medidas que yo les mencioné hace poquito, por flexibilizaciones tributarias, por formalizar la economía y por mayor represión y mayor recurso para combatir este delito, ¿no? Vaya. Bueno, es un tema que da mucho que hablar y hay mucho
hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Le agradecemos, ingeniero, por estar presente aquí en Frecuencia de Negocios Digital y poder analizar junto con nosotros este tema que sigue siendo de preocupación nacional, ¿no? Así es. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros Demetrio Soruco, presidente del IPSE, ¿no es cierto? Así es. Es muy, muy dura la tarea, ¿no? De